Tenemos el gran objetivo en este momento que es, hemos aprendido que los enfermos crónicos podemos hacerles una mejor intervención. Y probablemente las dos especialidades que tienen una visión más integral del enfermo sean medicina interna y medicina de familia. Con esa percepción o con esa idea, con esa conceptualización, desde hace un año, año y medio se venía trabajando con la Sociedad de Medicina Interna para intentar impulsar un nuevo modelo de intervención a los pacientes crónicos. El fruto de todo eso ha sido una reunión en Sevilla, con una conferencia de Sevilla, donde ha habido un documento de consenso, en el que afortunadamente han participado las 17 comunidades autónomas, es decir, todas las comunidades autónomas han suscrito y han firmado ese convenio. El objetivo es que tenemos que reflexionar qué cosas nos queda por hacer en el abordaje del paciente crónico y de alguna manera hay que reorientar parte de nuestro sistema sanitario hacia una mejor atención a estos pacientes. La realidad es que el 60-70% de la atención sanitaria, de la financiación del sistema sanitario, se la lleva el abordaje de los pacientes crónicos y ahí hay muchas cosas por hacer, desde el autocuidado para los propios pacientes hasta la reorganización del propio sistema para evitar hospitalizaciones innecesarias y demás. La ventaja de esta conferencia es que ha habido gran apoyo institucional, el Ministerio y las comunidades autónomas, pero no solamente que ha sido de los médicos internistas y los médicos de familia, sino que ha habido una cooperación de otras muchas especialidades médicas del resto de sociedades científicas de atención primaria y el objetivo es generar un gran movimiento que en esta nueva década permita de alguna manera reorganizar elementos de nuestro sistema sanitario que está todavía demasiado enfocado a la atención a los agudos. En San Sebastián hubo el Congreso de Enfermedades Crónicas, que el año que viene se hace conjuntamente también otra vez con Medicina Interna y SENFIC, Medicina de Familia, y se vio claro, el objetivo es, todavía no sabemos muy bien qué, pero el objetivo es conseguir la transformación, que además acompaña que hay una estrategia nacional de enfermedades crónicas que está en marcha y algunas comunidades que también la están impulsando. Las transformaciones no se producen de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces esto todavía sigue. Segundo, todavía no está establecido cuál es la ruta que hay que seguir. Todavía no está bien definido qué es lo que hay que transformar y cómo. Y no hay que olvidar, además, que los conceptos de la medicina de familia, desde que se crea en nuestro país hace 30 años, es que el enfoque fundamental es al abordaje de los pacientes crónicos, desde la prevención hasta los cuidados de los crónicos. Es decir, que hay una parte que no hay que inventarla y hay otra parte que tenemos que generar nuevos modelos más creativos, más orientados. Y esto también es muy importante. Por lo tanto, esa idea es que hay mucho que reflexionar y que aportar y que innovar. Se está poniendo claramente fácil. No va a haber más dinero para sanidad o no va a haber mucho más dinero. Tenemos que redistribuir los dineros que gastamos en sanidad y seguimos apostando pues aproximadamente un 60% en el entorno hospitalario que fundamentalmente se ocupa de los agudos o en la fase aguda de los crónicos. Y esta es la gran transformación que tiene que vivir nuestro sistema sanitario. Tenemos un modelo sanitario un poco deficitario del punto de vista de presupuestos. Un poco deficitarios, no mucho, pero hablamos de un 10, un 15% de déficit. No son buenos tiempos para meter más dinero en el arca de la sanidad. Esto es una realidad. Pero ojo, el dinero que ya tenemos, que es mucho, que está por encima de los 40.000 millones de euros al año, podemos redistribuir. Y si marcamos objetivos, a lo mejor tiene que haber un poco menos dinero en el entorno hospitalario y un poco más dinero en otros entornos, comunitario, atención primaria. Y este es uno de los objetivos clave. Esto no se consigue simplemente pidiendo dinero, sino dando modelos de intervención, identificando los pacientes, qué pacientes podemos tratar, cómo podemos tratarlos mejor, el paciente cardiópata, el paciente que tiene una patología respiratoria, dónde se puede tratar, con qué recursos, con qué medios. Este es el elemento clave. Lo importante no es tanto crear un centro nacional, sino crear una red de investigación en torno a las enfermedades crónicas, porque hay que investigar e innovar. Hay que investigar en las fases más inicialmente de laboratorio, aunque sea con personas, pero luego hay que trasladar, implantar modelos a los sistemas sanitarios. Y esto solo se puede hacer cuando se lo pasas a la práctica. Y esto solo puedes hacer en red. Y habrá matices, y la idea general tendremos que adaptarla. Y esa es la auténtica innovación que es la aplicación del ensayo. Es un error si se concibe como una estructura donde metemos a 500 investigadores que se vayan a investigar. Sería una acierta si identificamos a 5.000 investigadores que con el mismo método empiezan a ensayar con una metodología muy estricta en cada uno su entorno y luego sumamos esas experiencias y todos construimos a través de esas experiencias. Ese sería un modelo de, digamos, una estructura de investigación para enfermedades crónicas. Si nos empeñamos a generar un laboratorio centralizado, estaríamos cometiendo un grave error.